Thank you.
Regimiento moldeado por su creador, quien supo inculcarles ese culto al coraje que los hizo invencibles. A orillas del Paraná, en el campo de la gloria de San Lorenzo, tuvo lugar su bautismo de fuego. Y desde ese lejano 1813 hasta 1824 en Ayacucho, el célebre toque de sus clarines llevó a sus hombres a dar la libertad a medio continente. Hoy recordamos a aquellos que con su generosa sangre regaron los campos de batalla de América en aras de la libertad, y muy especialmente a los caídos en el histórico combate de San Lorenzo, de entre ellos a quien naciera en estos parajes y permitiera, con su hermoso ejemplo de sublime patriotismo, continuar la gesta libertaria, el sargento Juan Bautista Cabral. Nos acompañan las siguientes autoridades y representantes de instituciones. El señor Intendente Municipal, Daniel Roberto Alterat. Los señores concejales, José Luis Almirón, la señora Natalia Yaya, el señor Omar Herrero. Secretarios y funcionarios municipales. El señor comisario de la Regional Séptima, señor Héctor Antonio Souto. El señor Antonio Jara, presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Saladas y el grupo de excombatientes de Malvinas. El cabo primero de Bomberos Voluntarios de Saladas, señor Rubén Torres. La señora directora de la escuela número 614, señora Carmen Romero. La señora Nieves Foschati, directora de la escuela número 420 del Campo de la Gloria. La señora rectora de la escuela normal, María Luisa Román de Frechú, profesora Ana María Moratorio. El señor profesor Juan Bres, presidente de la Asociación San Martiniana de la ciudad de Goya. El profesor Julio Gutiérrez Cosito, miembro de la Junta de la Historia de Corrientes, director de LT6 AM y Radio Argentina de Goya. La agrupación Sargento Cabral de Resistencia Chaco, señores Oscar Salinas, Domingo Smay, Jorge Alfonso, Ricardo Maldonado y Roque Naranjo. Se encuentran también presentes en representación de los gauchos de Güemes, quienes reviviendo con su presencia la figura del héroe salteño don Martín Miguel de Güemes, han querido llegar al solar natal para homenajear al sargento Cabral.
Invitamos además a dos gauchos de Güemes a escoltar el monolito junto a los granaderos. Gracias. Eterna como los cielos que trasunta, inmutable como la soberanía que representa, presiden este acto las banderas de ceremonia de las escuelas número 420, Campo de la Gloria de Colonia Cabral, cuyo abanderado es el niño Axel Maidana, escoltas Micaela Echavarría y María José Escobar. Extensión Áulica Rural Colonia Cabral, anexo Escuela Normal María Luisa Román de Frechú. Abanderado González David, escoltas Villanueva Marcelo y Godoy Enzo. De ceremonia del Centro Veteranos de Guerra. Bandera de ceremonia de la Policía de la Provincia de Corrientes. Tradicionalistas y a los jinetes visitantes, quienes han llegado al solar natal del sargento Juan Bautista Cabral, cabalgando desde el actual histórico museo, casa donde viviera su adolescencia y juventud, el héroe de San Lorenzo. Participa también el Centro Tradicionalista Juan Bautista Cabral. Hombres libres que con orgullo habitan este rico suelo. Levantemos nuestros corazones para saludarla en su heroísmo de ayer, en su noble simplicidad de hoy y en su futura y portentosa grandeza. Invitamos al señor intendente municipal, al señor concejal Omar Herrero, al presidente del Centro Tradicionalista Juan Bautista Cabral, al presidente de la agrupación del Fortín del Tuscal de Velarde, a la directora de la escuela número 420 y al concejal José Luis Almirón a proceder al izamiento del pabellón nacional. Gracias.
Mirando las páginas de oro de nuestra historia, con la emoción de pisar el mismo suelo del bravo sargento de
En este momento en que las palabras expresan el reconocimiento y aprecio a la figura que hoy recordamos especialmente, invitamos a la señora docente de la Escuela número 420 Campo de la Gloria, señora Carmen Basigalupe de Romero, a hacer uso de la palabra. Señor intendente, autoridades en general presentes, miembro de las agrupaciones sanmartinianas, centro tradicionalistas que nos visitan y el nuestro también, el de Sargento Cabral, público en general, permítanme, me voy a dirigir a nuestro héroe. Juan Bautista Cabral, saladeño de oscuro linaje, pero sin duda de una estirpe brava que lleva consigo todo lo de trascendente que su humana condición implica. Y además lo confirma con su renunciamiento sublime en el campo del honor. Partiste este suelo como uno de los mozos destinados al servicio de las armas, tal vez como un anticipo a lo que ya tu conducta demostraba. Y como un granadero más en las filas del general José de San Martín, iba a ser San Lorenzo tu pasaporte a la inmortalidad. Un día como hoy, 3 de febrero, cuando no dudaste echar pie a tierra con sable en mano para ayudar al jefe caído y atrapado. Y con una fuerza sobrenatural sacaste el apretón a tu general. Esto te costó 2 heridas mortales que te hicieron caer para dejar sobre la tierra la memoria eterna de tu recuerdo. Juan Bautista Cabral, héroe de San Lorenzo, esa sargentía es ya, desde hace mucho tiempo, parte inseparable de la temática del ser nacional argentino. Y para los saladeños, un inmenso orgullo que nos obliga moralmente a ser custodio de tu entrega y tu patriotismo. Por ello te decimos, Juan Bautista Cabral, descansa en paz. En representación del Centro Tradicionalista Juan Bautista Cabral, invitamos al señor Elpidio González a referir algunas palabras a los presentes. Señor Intendente Municipal, demás autoridades que acompañan, delegaciones de los distintos puntos del país que nos honra con su presencia, y también quiero destacar la presencia de un extranjero, un italiano. Él sabe a quién me estoy refiriendo, que me disculpe porque no puedo pronunciar el nombre por no tenerlo escrito, pero es como un correntino más que se integra en todas estas cuestiones populares, tradicionales, y que mucho bien hace a esta cabalgata que nosotros venimos haciendo de un tiempo a esta parte. Muchas gracias a todos quienes con mucha buena voluntad se esmeran en acompañar este momento de reconocimiento al prócer, al hijo de este pueblo, Juan Bautista. En esta fecha memorable para nosotros los saladeños y creo que para toda la argentinidad, 3 de febrero, un paso a la inmortalidad de un humilde ser humano de este lugar, de este preciso terreno donde estamos reunidos y brindando, o rindiendo, mejor dicho, este homenaje. A veces sobran las palabras, otras veces no es tan fácil decirlas, porque la emoción que embarga a todos creo que es un factor importante y que a veces
nos impide decirlo con la elocuencia y con la fluidez que se merece. Del Chaco, de la zona de Presidencia Roque Sáenz Peña, un expedicionario, Eduardo Molina. De Rosario, Antonio López, expedicionario también. El compromiso fue nuestro en la cordillera de estar hoy, en este momento. Así como muchos otros cada año nos visitan, también ellos comparten este hermoso momento con nosotros. Y destaco esto porque sin sacrificio no se logra. No se logran las cosas, los objetivos. Y así como Cabral se ha sacrificado por la libertad, nosotros también debemos sacrificarnos por cuidarla, mejorarla, porque en la actualidad sabemos que el término libertad se escucha en todos los medios, pero quién la practica o quienes las practican no son tantos. Abusando de este tiempo y de esta generosidad de parte de toda esta concurrencia, voy a invitar a Eduardo Molina que haga presente para saludar a esta concurrencia. Por favor, Eduardo, y Antonio, si está por allí también, quiero compartir este encuentro y brindarles a todos ustedes, a los lugareños, a la gente de Goya, a los de Resistencia Chaco, Agrupación Sargento Cabral, que puntualmente año a año están con nosotros. Eduardo, es una emoción poder tenerte acá, y la emoción la quiero compartir con todos ustedes. Él ha sido un expedicionario y el compromiso fue estar acá. Sí, buenos días. Para mí verdaderamente es una emoción profunda compartir con el Pidio esta llegada al solar donde nació Juan Bautista Cabral, quien para mí es uno de los héroes máximos de nuestra argentinidad. Y así como Cabral los representa históricamente como ningún otro, les digo a los saladeños que el representante, el embajador que tienen en el Pidio es extraordinario. Verdaderamente fue uno de los emblemas de la argentinidad que cruzaron los Andes para llegar a Chile hace un año atrás. Verdaderamente debe estar orgulloso de este ser humano excepcional que tienen aquí en Saladas. Muchas gracias. Yo agradezco las palabras, pero no es para tanto, Eduardo. Cada uno hace lo que humanamente puede y lo que siente. Antonio López, no lo estoy viendo, no sé si vino o quedó por el camino. O quedó por el camino. Bien, tampoco debemos olvidar a Juan Bautista Baigorria. Precisamente lleva el mismo nombre de nuestro Juan Bautista. Y en esta gesta heroica del 3 de febrero, él con su bayoneta o su lanza fue quien pudo evitar la muerte segura de el coronel por entonces José de San Martín. También hay que reconocer, porque la historia nos cuenta que así como el parte de guerra informó, después se fue apagando y quedó en el olvido. ¿Cuánto Juan Bautista habrá en el olvido? Por eso nosotros debemos tenerlos presentes, porque gracias a ellos hoy podemos decir que tenemos libertad. Bueno, si nos aparece este amigo, lo vamos a ver esta noche, si Dios quiere, en el desfile, porque él es el que va a llevar el caballo de luto. Y digo caballo de luto para aquellos que no saben, es la representación del entierro de Cabral, que año a año se viene realizando gracias a la presencia de los granaderos que
nos acompañan y que muy bien lo saben hacer. Así que todos están invitados para este acto homenaje en la Plaza Cabral esta noche. No los quiero cansar con las palabras. Restan agradecer la presencia de todos ustedes en lo que respecta a mi persona. Y muy contento porque esto día a día va creciendo. No somos muchos, pero somos representantes de distintos lugares. Y eso es importante porque cada uno va a difundir en su ámbito lo que ocurre acá. Y tenemos que tener presente, queridos argentinos, hermanos de Cabral, se viene el 2013. Yo personalmente tiro esta inquietud, que aunemos criterios para hacer un monumento digno de la estatura de Juan Bautista. Nada más. Bueno, buen día. Ahora nosotros vamos a hacer un temita. Canto al sargento Cabral. A ver si todos cantamos. Bajo las carpas de un campamento por esos campos del Tarahui, montando guardia con su guitarra, se oyó un soldado cantar así. Para cantarle al mini sargento de granaderos Juan de Cabral. Este es sargento de granaderos, casa de coro y jaguarete, aba de vera de cuero duro, más correntino que yacaré. Oh, mi sargento de granaderos, esta guindada te cantará. Perdón, mi patria de la Argentina, perdón, corriente sabaneta, si es que profano con ese canto la gloria eterna del Paraná. Entonces sobre la muerte con la empresa de un almidán, muero contento, hemos batido al enemigo, che capitán.
injustamente, destrozándome a base de mi ser, dolor inclemente. Perdiste la fe solo por rumor que sembró la gente, sin pensar quizás que aquel nuestro amor nació puramente. Olvida mi bien, deja de pensar en maledicencia. Brindame un total cariño sin par para nuestro bien. Retorna mi amor y olvida las horas que por rumores nos dieron mil sinsabores, turbando nuestro existir. Sonríe y verás la vida con desbordante alegría. Y a la luz de un nuevo día miremos el porvenir. ¡Aplauso para las parejas! Que nuestro amor nació puramente. Olvida mi bien, deja de pensar en maledicencia. Brindan un total cariño sin par para nuestro bien. Retorna mi amor y olvida las horas que por rumores nos dieron mil sinsabores, turbando nuestro existir. La vida con desbordante alegría y a la luz de un nuevo día.